Saludos, les habla Manolo Lama y a mi lado está Paco González. Ya está todo preparado, las palomitas en su sitio y el refresco encima de la mesa. Todo el espectáculo listo. Hola Manolo, llevo toda la semana esperando este partido, así que esperemos que al final no sea una bacala infame. Falla el pase y lo recupera el rival. Ojito que esa acción tiene buena pinta. Horrible el pase que acaba de hacer. Buena pelota al hueco. El balón está parado a posición ilegal. La despeja muy lejos de su portería. López. Buen pase buscando la espalda defensiva. Uy, madre mía, por una uña, no sé si de tigre o de gorrión. Buen trabajo de la defensa y buen trabajo del linier, que todo hay que decirlo. Gracias, Antoñito. Harper. Me gusta ese balón en profundidad. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Papa, Jiménez, el balón cambia de dueño. ¡Qué bien buscó el hueco! Se hace con el balón. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Qué bien filtró con intención! Un balón muy inteligente al espacio libre. Acaba de evitar un gol. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Gran visión de juego. La pone al hueco. ¡Gol, gol, 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 gol! Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita en el ábaco. Ese que llevas para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Jiménez. Pasa mal y el balón sale. López. Y pierde el cuero. Jiménez. A Samoa. Papa. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Jugará el equipo contrario. Ahogo. William. El pase es interceptado. La falta es clara y será tiro libre. Fuchs.
Ahogo. El pase no le sale como esperaba. Ahogo. Bocanegra. López. El pase no llega a su destino. Harper. Intercepta el pase. Fuchs. Corta el pase y puede haber contraataque. Se lleva el balón el equipo rival. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Y corta la jugada con una gran intercepción. Nadie le cierra esa banda. Papa. Jiménez. Papa. Harper. The referee has indicated there will be a minute. Falla el pase y lo recupera el rival. Madre mía, este tío tiene rayos X. Menuda oportunidad. Vaya parada del portero que nos ha dejado mudo. Ya estábamos cantando el gol, pero ha aparecido en forma de santo para salvar a su equipo. Balón en juego que saca al área. El portero mete los puños como si fuera un boxeador. Vuelve a parar. El árbitro señala la conclusión. Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. ¡Madre mía! Eso no lo da ni Paco González. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. El esférico a la zona de gol. Ha querido empalarla con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea te sale bien, suele acabar en golazo. Y no consigue controlarla. La manda hacia atrás jugando con el portero. William. Ahogo. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Muy bien, ha conseguido despejar. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme... ¡Buen pase filtrado! Lo tiene todo para centrar. ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! Entrega el cuero al meta. Atención que el pase robado. Busca el gol desde ahí. Ahogo.
La ocasión está ahí. Buscaba el pase al espacio y le ha salido perfecto. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Lo intenta por el costado. Les dura poquito la pelota. Aleja el peligro de su portería. Se disponen a sacar desde la banda. Centro despejado y pasa el peligro. Corta el pase y puede haber contraataque. Envía hacia adelante para despejar. El pase no le sale como esperaba. Le arrebatan el balón al rival. Papa. Harper. Está intentando provocar el fallo del rival. López. Atención a ese libre directo. Es la posición perfecta para un especialista. Menudo sitio para hacer una falta. Después, que no se quejen si la enchufan. El balón cambia de dueño. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. Eso es tarjeta amarilla. Papa. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Sale fuera de banda. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Ojo que recibe el cuero y la jugada continúa. Prueba el disparo. Y atención, la tiene para marcar. ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! Si es que esto lo veía venir un ciego, no iban a desperdiciar una ocasión así. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido. 1-1. Sale por la línea lateral sin que le presione. Fus. ¡Hoy va el tiro! Así se hace. Habrá que coronarle como santo. Eso, señores, es córner. ¡Vaya gil y córner! Prueba el centro, pero la defensa recupera el balón con facilidad. López. Puede haber peligro en esa jugada. Falla por completo en el pase. El balón se pierde por el lateral. Fus. ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antoñito? Justo 10 minutitos faltan para que se cumplan los 90 reglamentarios del partido. Pues ahí lo tienen, la noticia siempre en el FIFA. Fus. Ha dejado sentado al defensa. Madre mía, lo que ha evitado limpiando esa pelota. El árbitro no quiere dejar jugar y pita falta.
La afición visitante no se conforma con el empate. ¿Cómo protestan las pérdidas de tiempo? Hombre, han venido hasta aquí para irse con una victoria, pero entre el resultado y las interrupciones hay alguno muy mosqueado. Esto está que se termina, hermano. Te lo van a multar, hermano. Nos queda todavía sin... ¡Va envenenada! El tiro queda en nada tras el desvío. El pase no le sale como esperaba. Excelente pase al espacio. Fuera, se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. Saque de banda. William. Pierde el balón a manos de su rival. Ahogo. Qué poquito queda y aún está todo por definir, Paco. Todavía pueden marcar el gol de la victoria. El centro llevaba todo el peligro del mundo, pero la defensa ha estado muy despierta. Me gusta ese balón en profundidad. Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Yo soy de los que piensan que siempre... Final del tiempo reglamentario con empate en el marcador.